El fiscal de la Nación indicó que la Superintendencia de Economía Mixta y Solidaria determinó que se habrían efectuado movimientos inusuales de aproximadamente 30 millones de dólares, lo que representa más del 100% del saldo de los depósitos de la cooperativa que llegaron y salieron de varios destinos, por lo que se investiga su procedencia. La fiscalía recibió el día martes 4 de junio un informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la que se nos informaba de que en una cooperativa de la localidad habían movimientos inusuales por alrededor de 30 millones de dólares. Esa tarde pedí que el señor fiscal provincial y la fiscal que va a llevar el caso vinieran a Quito. Trabajamos en Quito ese día y el día miércoles volvieron a Cuenca para iniciar la indagación respectiva. Sostuvo que como parte de la investigación, además del allanamiento realizado a la matriz para recabar documentos, fueron requeridos 4 empleados, entre ellos Rodrigo Aucay Sánchez, gerente general de Copera. El jueves 6 solicitamos que se nos conceda unas órdenes de allanamiento y detenciones con fines de investigación en contra de algunos funcionarios de la cooperativa. De ellos, solo 2, el gerente financiero y el auditor, asistieron para comparecer en la audiencia que se realizó la mañana del sábado. El día 5, una de las personas a las que necesitamos su presencia, el señor Rodrigo Aucay, abandonó el país a las 12:45 con destino a la República Dominicana. Esto implica que hubo una fuga de información que la estamos investigando y que, sin lugar a dudas, no se produjo en la Fiscalía por la absoluta confianza que yo tengo a mi equipo de trabajo. Chiriboga aclaró que Copera como tal no tiene ningún problema, por lo tanto sus socios deben mantener la calma. La indagación es contra algunos empleados. La cooperativa como tal no tiene ningún problema, es decir, no es en contra de la cooperativa la indagación, es en contra de algunos, felizmente pocos, miembros de la cooperativa que tienen movimientos inusuales en estas transacciones. Movimientos inusuales que, insisto, ascienden a los 30 millones de dólares. Por lo tanto, los socios de la cooperativa y la comunidad Azuaya tienen que tener tranquilidad. Con la cooperativa finalmente no pasa nada. Mauricio Lupercio, Telediario.